El video que estuvieron ustedes observando tiene que ver con tres posturas básicas que vamos a trabajar durante todo el semestre. Y estas posturas, de una u otra manera, hay más posturas básicas, pero estas yo las consideré porque son las que generalmente se usa bastante en la práctica y también porque son accesibles al cuerpo y tienen muchas variaciones para poder descansar sobre ellas. Vamos a colocar en esta postura que en el video le denominamos Sukhasana. Hay tres o cuatro detalles que he colocado en ese video, pero nosotros acá vamos a incorporar unas tres más y ahí es donde ustedes tienen que intentar recoger la información para que cuando hagan su archivo personal puedan recoger también lo de este video. Entonces vamos a empezar. Nos vamos a colocar en una postura. Si tienen ustedes una pared, puedo colocar mi cuerpo en la pared. También. Si tengo las rodillas de esta manera, puedo colocar una almohada para que descanse mi cadera y mis rodillas, y el otro puede ser el libro o el bloque. De tal manera que ustedes pueden estar tranquilos y tranquilas con esta postura. Entonces, en este caso voy a trabajar sin la utilización de los bloques. Voy a colocar las manos sobre las rodillas. No las voy a colocar con las palmas mirando hacia arriba por ahora, sino con las manos colocadas en la rodilla. Y voy a comenzar a hacer este movimiento. Simplemente voy a rotar el hombro y voy a permitirme llegar un poquito más del movimiento articular. El codo va a estar extendido y voy a regresar. Aquí puedo soltar completamente los codos. Y voy al otro lado. Y regreso. Y nuevamente. Regreso. Una vez más. Mi mano va a quedar en la misma rodilla. Yo voy a intentar llegar. Evidentemente yo hago una, podría decir, un movimiento hacia adentro de mi codo, perdón, de mi codo y de mi hombro, y voy a intentar llegar a conectar hombro con rodilla. Suavemente y regreso. Descanso aquí porque probablemente puede generar algún movimiento extraño, porque recién estamos comenzando con el movimiento. Y lo mismo. Intento que el abdomen esté suavecito, no duro. Amplío un poco mi caja torácica y extiendo, roto e intento llegar hombro hacia la rodilla. Regreso, hombro, regreso, hombro. No hay problema si se levantan los isquiones. Lo que interesa un poco es esa conexión de torsión de la columna suavemente y los hombros que tocan. De ahí voy a elevar los brazos hacia arriba, voy a juntar las palmas y ahí lo que voy a hacer es, no hay problema si los codos quedan flexionados, si quiero jugar un poquito con mi flexibilidad de mis hombros, soltar mis omóplatos y extender los codos, no hay ningún problema. Puedo jugar de los dos lados. Ahí o ahí. Y lo que voy a hacer es girar hasta donde me permite el movimiento de la columna vertebral, regreso y voy otra vez hacia el otro lado. Voy a intentar que los isquiones estén totalmente pegados en el piso. Todo lo que estamos trabajando son variaciones de esta postura Sukhasana. Regreso, vuelvo otra vez al centro, voy hacia el otro lado. Regreso una vez más y regreso. Ahora voy a separar los dedos de mis manos y voy a flexionar los codos y voy a colocar la base de las palmas de mi mano sobre mi coronilla. Y me voy a quedar ahí como si fuera una figura hindú, pero realmente es una postura de yoga realmente. Y ahí lo que vamos a hacer es intentar flexibilizar la zona de mi lateralidad
y voy a regresar al centro. Cada uno va a respirar como necesite respirar. Puedo inhalar por nariz, exhalar por boca o puedo trabajar solamente la respiración por nariz. Lo único que les voy a pedir es que siempre amplíen los codos hacia los lados. Y regreso al centro y voy hacia el otro lado. Los dedos están bien separados de sus manos. Regreso. Una vez más. Y regreso. Ahora, lo mismo. Conecto codo con rodilla. Regreso al centro, ubico mis isquiones y otra vez hago el recorrido hacia el otro lado. Regreso. Inhalando y exhalando. Regreso. Perfecto. Vuelvo a extender los brazos y los voy a dejar un poquito arriba de mis hombros. No a los lados, sino arriba. Exacto. Y ahí lo que voy a hacer es simplemente extender con mis dedos de mis manos como si estuvieran alándome hacia los lados, intentando cuidar un poquito su flexibilidad o su energía, porque no sé si ustedes han venido trabajando algo anteriormente. Y ahí lo que voy a intentar es volver a hacer el movimiento, pero siempre manteniendo esa extensión de los brazos, de rotación de la columna hacia la derecha o hacia la izquierda. Regreso al centro, no voy a bajar los brazos, tal vez va a existir un poquito de activación muscular. Regreso, vuelvo otra vez hacia arriba y otra vez coloco sobre la coronilla. Inhalo y exhalo. Y ahora, codo contrario con rodilla contraria. ¿Sí? Vamos a hacer como un sistema cruzado. El codo de afuera, es decir, puede ser la derecha y la izquierda, se va al contrario de la rodilla. Inhalo y exhalo y regreso. Contrario, inhalo y exhalo, regreso, inhalo y exhalo, regreso. Perfecto. Ahora, vuelvo a extender los brazos, suelten un poquito los hombros, probablemente se generó una tensión. Y ahora perciban un poco si el movimiento es más accesible o el movimiento es más cerrado, hacia adelante y hacia atrás. Amplío el pecho y cierro el pecho. Eso. Exacto. Vuelvo a extender los brazos y ahora voy a entrelazar los dedos y voy a colocar justo atrás de mi cabeza como si estuviera yo en la playa acostada o acostada. Voy a intentar que los codos se separen. Eso. Y ahora, el mismo procedimiento. Voy a irme hacia un lado, pero esta vez yo voy a intentar ir con el movimiento. Voy a desarmar un poquito esta postura. Y en el momento que yo ya me estoy acercando el codo al piso, voy a levantar la pierna. Toco y regresa otra vez a colocarse en el piso. Todo lo que estamos haciendo es parte de esta postura en su casa. Y lo mismo hacia el otro lado. Si no llego, puedo colocar o el bloque, en este caso, para que sea más accesible el movimiento. Y regreso. Sí, lo vamos a hacer unas dos o tres veces por cada lado. Y regreso. Intento que este movimiento suceda, es decir, que la rotación de la cadera suceda de una manera suave y tranquila y luego regreso junto con el movimiento de mi columna vertebral. Voy hacia el otro lado. Entonces busquen de qué manera entra el equilibrio. Coloco, sale un isquión que es el que me va a ayudar a rotar la cabeza del fémur para sentar y regreso. Vamos a hacer una vez más. Llego al piso. Sale.
Asiento la planta del pie, asiento el codo en el piso, regreso y cambio. Una vez más lo hago hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, regreso . No se olviden de entrar en respiración y suelto. Perfecto. Suelto los brazos, vuelvo otra vez a suavizar un poco los hombros y ahora me voy a ir hacia adelante. Si la cabeza no llega al piso, ahí es cuando trabajamos con el libro o con el bloque que vayamos a crear. Y nos quedamos en esa postura. Perfecto. Y ahora vamos a juntar las piernas y nos vamos a colocar en esta postura, pero con tranquilidad. Si hay mucho dolor de rodillas, solamente me voy a sentar. Si duele mucho la zona de las rótulas por el piso, pueden colocar una toalla para que el dolor no sea, o sea, el impacto no sea tan fuerte. Pueden usar las almohadas de su casa. Si no llega mis glúteos a mis talones, yo puedo utilizar un almohadón y yo me puedo sentar sobre él para poder tener más posibilidad en la zona de atrás de mis rodillas. Bien, vamos a entrar a la postura Balasana. Y lo mismo. Puedo utilizar un almohadón si veo que mi flexibilidad de caderas y mi flexibilidad de columna todavía están en un proceso de estiramiento, pero si no, no hay ningún problema. No podemos utilizar. Lo que vamos a hacer de ahí es entrar en esta postura y, como les decía, si yo no llego a mis glúteos, a mis talones, a mí esta almohada me permite estar apoyada de una manera más estable. Voy a elevar, ¿sí? Voy a dejar un brazo en el piso y voy a abrir el pecho con el brazo extendido. Y regreso otra vez al piso. Abro el pecho, brazo extendido. Regreso al piso. Y nuevamente, brazo extendido. Regreso, brazo extendido. Regreso. Mano atrás del cráneo. Voy a abrir, voy a extender el brazo y de ahí voy a hacer una rotación junto con mi columna y mi hombro, mi codo y mi cabeza. Y luego vuelvo otra vez a conectar codo con rodilla. ¿Sí? Voy a abrir el pecho y luego voy a conectar codo con rodilla. Y regreso. Atención, si duelen las rodillas, por favor, colóquense una toalla debajo de las rodillas. Eso. Y regreso. Codo con rodilla. Regreso. Codo con rodilla. Descanso hacia abajo, Balasana. Postura del niño, postura del infante. Coloco la mano detrás del cráneo, abro el pecho en una inhalación, compruebo qué tan flexibles son las zonas, hay un lado más accesible que otro. Regreso en exhalación, codo, rodilla. Abro el pecho, codo, rodilla. Nuevamente, codo, rodilla. Descanso. Y voy a colocar ahora las manos al lado del cuerpo. Y suelto completamente los hombros.
Entonces, suavemente yo voy hacia una postura de cuatro puntos y de ahí empujo con mis manos, con mis dedos y elevo el coxis hacia arriba. Y aquí me voy a quedar. Si tengo un buen perro que mira hacia abajo, lo investigo. Voy a meter ligeramente el abdomen, intentando formar esa cintura un poco hacia adentro del abdomen. Antes de entrar a la postura de Samasthiti Tihi, primero vamos a hacer un previo para que podamos un poco reconocer esa postura que a veces puede ser muy compleja. Intenten que sus dos pies estén en la misma línea, mirando los dedos hacia adelante. Y ahí estoy en flexión y lo que voy a hacer es simplemente subir y bajar. Las manos las voy a colocar o sobre los muslos o sobre la cintura. Y me voy a quedar ahí haciendo este movimiento. Primero subiendo un talón, otro talón, subo un talón, otro talón. Voy a intentar que no se colapse los hombros hacia adelante, sino que se mande hacia atrás y sigo trabajando. Un talón, otro talón. Y ahora, sigo en flexión de rodillas y voy a levantar los dedos de los pies. Dedos de los pies, dejo caer los dedos de los pies, levanto los dedos de los pies, cae, dedos de los pies, caigo, dedos de los pies, caigo. Lo que les decía, van a separar un poco más, van a flexionar y van a levantar los dedos de los pies. Van a intentar sacarlos completamente del piso. Y ahí me voy a quedar entre unas 2 a 3 respiraciones sacando los dedos del piso, asentando los talones en el piso y flexionando las rodillas. Decía, la postura Samasthiti Tihi es una postura que vas a juntar tus dedos gordos, tus talones, se juntan las rodillas y en el video hay un trabajo de la pelvis que yo les invito a que lo vayan revisando. Pero realmente la idea es que se junta, los hombros se van ligeramente hacia atrás y las manos están sueltas. No estoy como militar, si no estoy como en estabilidad, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la postura. Bien, ahora les voy a invitar a que vuelvan otra vez a la postura Sukhasana. Y esta postura, el ideal es que antes de que hagamos una práctica nos podamos tomar por lo menos 1 o 2 minutos para estar en esta postura en tranquilidad. No olvidemos que la columna vertebral está completamente estirada. Esto está súper suelto. Los isquiones están colocados en el piso. Y la respiración puede ser inhalando por nariz y exhalando por boca. Ustedes pueden utilizar música cuando trabajen en esta postura
Pueden utilizar inciensos, pueden utilizar una mañana fresca, pueden utilizar el sonido de la lluvia, pueden realizar esta postura al lado de sus plantas, con sus animales. Una inhalación en 4 tiempos. Luego yo voy a dejar de respirar, lo que le llamaríamos apnea, en 4 tiempos. Y finalmente yo voy a respirar en exhalación en 8 tiempos. 4 inhalo, 4 mantengo sin respirar, es decir, no hay ni entrada ni salida de aire, y 8 exhalo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una pasada nomás de 2 veces, nada más. Recuerden que este video yo lo voy a subir editado. Para que puedan tener este material y los que no pudieron conectarse hoy, que puedan ver. Y ahora, inhalo, 1, 2, 3, 4. Apnea, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Apnea, 2, 3, 4. Exhalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, Ángela tiene la mano alzada. A ver, Ángela, coméntanos por ahí. Bueno, primero gracias por la práctica. Esta ha sido una semana compleja y no había hecho absolutamente nada y venía con una relativa disciplina considerando el carrusel emocional que es estar en esta cuarentena, ¿no? Dentro de todo, había logrado una relativa disciplina, pero esta semana ha sido imposible por la situación política y la situación de la universidad. Entonces, primero agradecer, pero segundo comentar que es complicado entrar puntualmente, porque tenemos otra clase que cierra 5:30. Entonces fue complejo y no lo preví porque es el primer día. Y yo, por ejemplo, estaba muy fresca en otra clase en un escritorio, porque es una clase de materia teórica. Y entonces dije, no, pues tenía que haber dejado el espacio dispuesto para inmediatamente pasar. Entonces hasta que armé el tinglao, puse todo y el Moodle se reactivó porque se pone tonto cuando cierro una reunión, se pone un poco tonto. Y para reactivarlo, bueno, nada, que mi Zoom es tonto. Entonces, nada, decirte que hay esta dificultad, que no sé si podríamos encontrar un acuerdo entre ambas partes, es decir, que reflexionar termines y 25 y tú empieces y 35, por favor, cosa que nos das tiempo incluso de ir al baño, de acomodar cualquier detalle, tomar agua, lo que haga falta, y no entrar tarde. Yo entré tarde y lo sentí mucho porque una de las primeras anotaciones fue la angustia, la desesperación
de entrar y ya sentarme y ¿qué están haciendo? Y así claro. No se puede empezar una práctica, no, jamás. Pero bueno, tocó, e igual con el paso de los minutos, pues fui respirando y entrando un poco en el la dinámica. Eso, sí, no, no hay ningún problema. Por eso la clase de hoy era para un poco probar. Igual la próxima semana ya no vamos a encontrar este espacio de la práctica, solamente era esta semana como para poder un poco revisar cómo nos va a ir esta dinámica, pero y más bien porque estoy trabajando con un grupo numeroso, o sea, somos 30 y ahorita me estoy dando cuenta que va a ser bien complejo poder observarles porque somos bastante. Entonces, en una de esas tengo que pensar un poco cómo dejar solo el grupo de segundo para un día o solo el grupo de sexto para otro día. Y ya las tutorías tendremos que irlas repensando en qué otro espacio podría ser. O dejar un día práctica, un día tutoría, un día práctica. Todavía lo estoy como canalizando, pero por ahora el próximo martes es clase práctica. Y sí, vamos a empezar, el próximo martes también voy a empezar, no se preocupen, a las 5:35, no sé qué clase tengan antes. Y bueno, la del jueves que ya sería ya la tutoría, pero igual gracias Ángela. Sí, yo comienzo puntual por el asunto de que como se graba la clase, entonces si ya llegaste un poquito pasada no hay problema, yo sé que es bien complejo a nivel de lo que es ya parte práctica, pero gracias igual por el detalle. ¿Daniela? ¿Levantaste la mano? Hola, María. Hola, Daniela. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias. A ver, Daniela, parece que se nos perdió tu audio. Justamente nosotros tuvimos casi el... Hola. Hola, Daniela, por la señal yo te sugiero que mejor apaguemos la cámara. Hola. Ya. Okay. Ya, hola. Ya. Ajá, hola. Ahora sí. Lo que yo quería decir era que, hola, los de sexto tenemos ballet hasta las 6:00 p.m, porque asimismo nosotros compartimos la clase de ballet con los de séptimo. Y hoy día quedamos en que los martes nos iba a tocar a sexto y los jueves a séptimo. Entonces, por eso era lo que quería decir. Ya, y, o sea, ¿tú eres de séptimo? Mi clase terminaría a las 6:00. Soy de sexto. O sea, nosotros los que estamos aquí somos de sexto y son los martes. Y como estás diciendo que la clase de los martes probablemente empiece un poco antes. Digo, no, perdón. Pero el horario de los martes es 5:30. O sea, creo que yo me confundí. Sí, era un poco después. Yo también soy del grupo de Daniela y las clases terminan 5:30 las de ballet, entonces como que entrar 5:35 está como que para que no se nos complique tanto después de una clase a otra. Ahí estaríamos bien. Sí, eso sí. Nomás. Ya, no se preocupen, igual. Me equivoqué, pensé que era 5 minutos antes. No, es 5:30, pero no hay problema, podemos comenzar 5:35. Lo importante es que pueda terminar la profe 5 minutos también antes para que ustedes puedan puedan tener por lo menos un espacio para ir al baño y dejar ya listo su espacio, ¿no? Pero bueno, igual eso ya lo vamos a conversar internamente con los profes. Daniela, ya está. ¿Quién más? ¿Preguntas y respuestas? ¿Alguien más? ¿Está todo claro entonces? Bueno. Bien. Con respecto al espacio, hay algunos que ya pude observar, a excepción de los compañeros que les mencioné, que intentemos que el próximo martes podamos trabajar con el espacio. Para la próxima clase sí necesito poderles ver todo el cuerpo. Ahora, si hay mucha dificultad en el espacio, porfa, tienen que dejármelo en el chat. Tienen que decir, María, por más que todo el fin de semana encontré un espacio para que la cámara capte todo mi cuerpo, no encontré, entonces tú vas a trabajar con la cabeza cortada, o sea, no me vas a ver nunca la cabeza o nunca me vas a ver, o me vas a ver de la cintura para abajo, eso depende mucho de los espacios, ¿no? Entonces, sí les invito a que puedan ir pensando un poco cómo podría ser el espacio de la práctica, porque nosotros ya entramos directamente a Saludo al Sol A, Saludo al Sol B, y como ustedes se darán cuenta, o sea, están prácticamente parados, luego están en un nivel medio, y luego entramos a nivel bajo. Entonces, la idea es que ustedes puedan buscar un espacio para que yo les pueda observar
en esos últimos 15 minutos que sería como la práctica de lo que se haya recogido de la clase. Lo vamos a hacer de esa manera. Los primeros 30 minutos estoy yo dando la clase, de tal manera que yo no estoy trabajando con el cuadrante completo que se ven todos y todas, sino en el cuadrante donde me veo yo, precisamente para que en el momento de la edición ustedes solo se lleven lo que está en la imagen, que es la mía, y no tengamos que estar mirando el cuerpo del otro, de la otra. Todavía, ahorita en este momento no quisiera que veamos nuestros cuerpos todavía, sino más bien pensar más en el trabajo autónomo. Y ya habrá el momento en que hablaremos todos y todas y podamos poder ver el trabajo. Listo, sí, no hay ningún problema para los que tengan que retirarse, no se preocupen. Para mí es muy importante la integridad. Una cosa es trabajar físicamente, donde está nuestro cuerpo expuesto y contacto con el otro, pero otra cosa es la virtualidad. Y como les decía al inicio, no sé qué, creo que alguien de ustedes, pero no le puso su nombre y apellido y yo me asusté, porque dije, ¿quién entró? Y estaba a punto de no aceptarle la entrada, pero dije, chuzo, capaz que un estudiante que se olvidó de colocar su nombre y apellido. Y me asusté mucho porque este es el comienzo para muchas cosas que pueden suceder a nivel de partes negativas, porque es alguien que está entrando, alguien que puede entrar a mi computadora y hackearme toda la información, entonces yo estoy súper preocupada, pero aún así intento trabajar de la manera más abierta posible. En ese sentido, el video que voy a pasarles ahora, no sé si hoy o mañana, está totalmente editado. Es decir, ninguno de los cuerpos de ustedes se va a observar y lo de los 15 minutos es algo que ya se queda conmigo como material interno, y cuando tengamos que revisar las tutorías personales es ahí donde ustedes van a ver su trabajo, es decir, lo que se ha grabado, más no el trabajo de los otros. Por ahora lo vamos a mantener así, espero que podamos un poco comprender. Precisamente por cuidar mucho la integridad de cada uno y también de los espacios íntimos, porque ahorita mi casa está exhibiéndose por todos lados, no hay problema, no tengo problema en ese sentido, pero hay otros que su intimidad a nivel de espacio es como reservada y yo respeto mucho eso. Bien, no sé si se entendió, si pudimos comprender. Ahí abajito también tienen una manito con dedito arriba o dedito abajo, si hay alguna duda me avisan por interno o en el chat internamente, me pueden también, exacto, conversar. Bien, en relación a los contenidos, ustedes han podido revisarlos, han podido revisar la carpeta en conjunto que les pasé. Vayan trabajando desde ahora, por favor, y sobre todo los que tienen que hacer grupos de o dúos o parejas. Tengo entendido que ustedes tienen unas tareas en pareja o no tienen ustedes tareas. Ah, no, sí, tienen la tarea de pensamiento de la India con el video en grupos de tres. Chicos, ustedes pueden empezarlo a hacer desde ahora y lo tienen ahí preparado para cuando tengan que subir el material. Y en el caso del folio descriptivo, por ejemplo, esos 15 minutos que hicimos ahora es precisamente para que lo vuelvan a recordar y luego comiencen o a hacer una filmación o a hacer un registro fotográfico y comienzan a describir brevemente y a reflexionar. Recuerden que creo que toda esa información está subida, ahora sí lo organicé mejor en el grupo de sexto, está organizado los contenidos para que sepan exactamente qué es lo que hay que trabajar. Y asimismo en el caso de los chicos de segundo también tienen su descripción. Bien, yo les voy a compartir la página para poder revisar un poco sobre el asunto de las tutorías. Que en ese sentido les voy a pedir a los chicos y chicas de segundo que podamos encontrar un espacio, no sé si ya en el chat nos ponemos de acuerdo, para buscar otro día o dejar algunos días, otro día o dejar el mismo día el martes para poder organizar el asunto de las tutorías, porque va a ser un poco bien, o sea, va a ser sumamente complejo poder trabajar o poder tener la práctica de las tutorías cuando somos bastantes en poco tiempo. Bien, voy a compartir la página simplemente para que podamos ver para los chicos y chicas de sexto. Ahorita me voy a ir un ratito con sexto y después me voy con segundo. En la página de Moodle, yo he colocado el día de hoy en la tarde
donde dice PS, que es práctica somática, programa tu tutoría. Yo he cogido la idea de Lorena, que me pareció excelente, y de hecho, creo que Lorena ya lo ha venido trabajando de esta manera, para mí es algo nuevo, porque estoy más relacionada con la parte de organización de otra manera, pero ahora aprovechando la virtualidad tengo que intentar entrar en las herramientas. Entonces ustedes hacen clic y al hacer clic les va a derivar a un archivo, que es un archivo que está en OneDrive. Entonces aquí hay unas pautas de qué significa la tutoría, ¿no? Entonces en este caso las tutorías son individuales, sean prácticas o sea de temas. ¿A qué me refiero de temas? Por ejemplo, si quieren preguntar un poco sobre las si quieren saber si sus foros están bien hechos, o sea, su argumentación del foro está bien hecho, o si el grupo de mapas conceptuales están trabajándolo de una manera, en fin. Como les decía, en este parcial se sugiere un mínimo de 2 encuentros, pero pueden ser también más. Y aquí lo que claramente dice que si ustedes eligen el horario, Sí, aquí ustedes puedo tener por los jueves, que son las clases de la próxima semana, perdón por el ruido, son 3 personas que puedo ubicar la tutoría. Y ahí ustedes tienen que programarse, sea el 14, el 21, o el 28, o el 4, 11, 18, 25. No he colocado a julio todavía porque quiero saber exactamente cuántos y cuántos estudiantes van a poder entrar en la tutoría. Entonces yo les invito a que revisen este documento y ustedes se van programando, o sea, qué días creen que pueden estar y en qué horarios pueden estar. Atención que para la persona que está de 6:30 a 7 de la noche tiene que ser alguien, algún estudiante que no tenga nada después de esta clase. ¿Sí? Y si ya no hay espacio, esa persona poder conversar conmigo y cuadrar en otro horario para poder valorar ese espacio de la tutoría. Bien. Para el caso de segundo, hay una dificultad, como decía, que nosotros tenemos que organizarnos otro día para poder armar el espacio de las tutorías. Porque el día jueves ya estaría copado con los chicos y chicas de sexto y nosotros de segundo tendríamos que organizarnos con otro día para poder establecer 2 horas o 3 horas de ese día. Recuerden que no van a estar todos y todas ese mismo día y esas mismas horas. Y eso yo lo dejaría para conversarlo en el chat, tal vez con calma mañana, en la mañana les propongo poder organizar un día. Pero lo lanzaba ahora para que pudiéramos pensarlo, qué horario podría funcionar para poder establecer esos horarios de tutoría. Bien. Listo. Yo creo que esos eran los temas que quería conversarles. No se olviden que la próxima semana estamos trabajando Saludo al Sol A y posturas de cierre. Lo mismo, no siempre vamos a entrar directamente al Saludo al Sol A, tanto para los dos grupos. Siempre va a haber unas variaciones o unas pequeñas versiones para entender un poco o comprender un poco esta práctica. Y la idea es que son esas versiones o esos pequeños detalles los que van a construir en su folio fotográfico. ¿Sí? No es simplemente el material que les paso acá, sino es esos detalles que se construyen en las clases prácticas. Por eso es importante, si ustedes no llegan a estar la clase, vean la clase grabada para que sepan exactamente qué fueron esos otros detalles más que no usualmente lo vamos a encontrar en el video que está como de material didáctico. Bien, entonces revisen por favor Saludo al Sol A y posturas de cierre, y aquí vamos a incorporar las clases de hoy, de las posturas básicas, de una manera así un poco tranquila. Practiquen esas posturas en esta semana y recuerden, como les he repetido creo que ya en 2 ocasiones y la semana pasada, vayan construyendo su carpeta de registro personal. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tenemos 7 minutos porque ya vamos a cerrar la clase. De hecho, tenemos 1 minuto porque ya vamos a cerrar la clase. María, una pregunta. Soy Nicole. Hola, Nicole. Ya mandó una lectura, ¿verdad? En lo que es para poder ir revisando y según esas lecturas y...
Sí, yo les recomiendo que revisen la lectura de Apana y Pana y Apana, que tiene que ver con los saludos al solar. Esa sería como la relacionada con la semana que viene. Ya, esa lectura es relacionada con la semana que viene, más no esta semana, ¿verdad? No, esta semana no teníamos. Esta semana no teníamos lectura. Esta semana teníamos era que revisaran toda la información. Ok, entonces esa lectura que viene tenemos que relacionar con el trabajo que viene ahora de las posturas, o hay que escribir algo referente a, o sea, solamente lo que nos manda y mandarlo. Lo que tienen que escribir es lo que pasó hoy y lo que hayan ustedes investigado en esta semana con respecto a los videos. ¿Sí? Escriben lo que pasó hoy, la práctica de las posturas básicas, y se lanzan a revisar qué es saludo al solá y las posturas finales, y lo comienzan un poco como a interpretar y copiar. Y luego eso que ustedes estaban haciéndolo en este fin de semana lo vamos a reforzar el día martes, y lo que se escribiría es lo que sucedió el día martes, sea con la clase grabada, si es que no nos vemos ese día, o sea en ese día que nos veamos. ¿Sí? Daniela, tú tienes una pregunta. Sí, exactamente, casi algo parecido a lo que preguntó Nicole, pero entonces nosotros, las tareas en sí que tenemos son las tres que están publicadas en un documento en el Moodle, y sí. Sin embargo igual tenemos que, o sea, todo lo que nosotros estamos recopilando y escribiendo es para la tarea número 2, que es la de los registros fotográficos y un escrito. Sí, de una u otra manera sí, es para que ustedes tengan eso. Y también pero fuera puede... de eso, no vamos a tener interacciones en foros en los que tengamos que hablar sobre los temas semanales, ¿o sí? Hay un foro. Ustedes tienen, creo que el foro que se llama pros y cront, los pros y contras de un entrenamiento tradicional, que es del 25 al 30 de mayo. Y si revisan los contenidos, bien. Claramente dice exactamente cuáles son las características del foro. Igual ese video yo lo voy a subir, no se preocupen. Yo voy a subir un video de cómo sería el foro, o sea, qué es lo que está pidiendo María. Así que ese video lo tengo que construir, el video de la bitácora y el video del foro tengo que construirlo en este fin de semana. Así que no se preocupen que va a haber un video explicativo de qué es lo que realmente necesitamos hacer. Gracias. Listo, sí, creo que vamos a cerrar porque ya estamos 6:47 y imagino que el resto ya tiene que hacer otras clases o descansar, que es importante. Una recomendación, por favor, no se alejen de lo que está sucediendo actualmente. Hay muchos chicos y chicas que están haciendo actividad de pronunciamiento por las redes sociales. Porfa, compartamos todas esas informaciones que están saliendo. Es importante que se pueda hacer una voz muy fuerte de las redes sociales sobre nuestra postura, porque es la única manera de que nos puedan escuchar. Entonces yo les invito a que hagan carteles, que estén atentos y atentas a todos los canales de la universidad sobre este pronunciamiento. Pero hay que intentar postear y entrar en las redes sociales para que nuestra voz se haga visible. ¿Listos? Bien. Vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias por la clase. Descansen. Cualquier duda, por favor, están los correos, cualquier duda está en el chat. Y bueno, les veo el próximo martes y los que decían la tutoría, el próximo jueves. Recuerden que no necesariamente tenemos que estar todos los martes, sí es importante revisar las grabaciones. Eso sí les voy a pedir, revisen las grabaciones. Si no pueden estar el martes, por lo menos revisen las grabaciones. ¿Listos y listas? Un abrazo y buena noche. Chao. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, María, gracias. Chao, profe. No puedo conectarme nuevamente. No se preocupen, miren el video. Chao, miren profe. Chao. Cuídense, chao. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chao.